Viernes 15 de enero, Agua Prieta, Sonora. Desde estos pequeños paquetes de marihuana hasta estos bloques más grandes, es lo que compone este aseguramiento de la novena compañía de infantería no encuadrada acantonada en esta población. Este es el saldo. Hay 2 civiles detenidos, un vehículo, un arma corta, un cargador, 18 cartuchos, 400 gramos de marihuana. En otra acción hay 12 paquetes y 119 kilos. En otra acción diferente hay un vehículo, 34 paquetes y 143 kilos y medio. Y por último, en otra acción hay 16 paquetes y 159 kilos con 200 gramos. Son en realidad 4 acciones diferentes, por eso es que los paquetes están confeccionados de diferente manera. 4 acciones distintas de la novena compañía de infantería no encuadrada, acantonada en esta población. Los vehículos, este pickup, y es esta otra camioneta negra. Está esta arma corta. Con los 2 cargadores. Y son calibre 40 milímetros. Aquí está. Algunas de estas balas son expansivas, sumamente peligrosas. Agua Prieta, Sonora, jueves 28 de enero 2010. Una intensa lluvia. Instalaciones de la guarnición militar. 2 aseguramientos. Novena compañía de infantería no encuadrada acantonada en esta población. El primero es un vehículo, 38 paquetes, 64 kilos. El segundo, 14 paquetes, 140 kilos. Paquetes pequeños, paquetes grandes. Compañero, ¿van a salir en la foto? ¿Van a salir en la foto? Jueves 28 de enero 2010, Agua Prieta, Sonora. Son las 9:06 de la noche. Es el ejército mexicano. 2 vehículos militares con tropa, aproximadamente una veintena de soldados, fuertemente armados, tienen ya custodiada esta residencia. Nos encontramos en la avenida 33. Ya están dentro de la casa. Hay guardia custodiando los accesos. Treinta minutos después comienza a haber movimiento ya de las tropas del ejército. Comienzan a reagruparse. Vamos a esperar un informe oficial. Agua Prieta, Sonora. Durante horas ardió la hoguera que, alimentada con más de 1,5 toneladas de marihuana y otras drogas, es producto de los aseguramientos que ha llevado el ejército mexicano desde principios de este año en esta población. 1,545 kilos de marihuana, 2 kilos de cocaína de alta pureza, 18 kilos de metanfetamina o cristal y 4 kilos 600 gramos de semilla de la misma droga
fueron los totales dados a conocer por la Procuraduría General de la República, que integró 15 averiguaciones previas. El evento fue atestiguado por el nuevo mando del ejército en esta frontera, general brigadier diplomado del Estado Mayor y comandante en jefe de la guarnición militar en Agua Prieta, Arturo Velázquez Bravo. El anfitrión del evento fue el también recién llegado a esta ciudad del Ministerio Público de la Federación, licenciado Héctor Manuel Ruiz Arredondo. Como testigos de honor, el comandante de Seguridad Pública Municipal, capitán Alfonso Novoa Novoa, comandante Jesús Armando Vázquez Paredes de la Policía Estatal Investigadora Base Agua Prieta, comandante Daniel Espinosa Alcántara, responsable de la plaza por parte de la Policía Federal Ministerial, coronel de Infantería y mayor de órdenes de la novena Compañía de Infantería no encuadrada acantonada en esta población, Jorge Carrasco, en representación del titular de la base local de la Policía Federal Preventiva, inspector general Paul Biurquis, fungió el inspector Ernesto Agis Vela, de la PFP. Doctor Gerardo Benavides Duarte, director del Hospital General, y don José Olivarría, presidente del Ejido, fueron invitados especiales. La PGR reconoció la labor del ejército, en particular de la novena Compañía de Infantería no encuadrada, acantonada en esta población, y felicitó a su comandante, el teniente coronel diplomado del Estado Mayor, Juan Carlos Guzmán Giadanz, por su desempeño. Como acto seguido, me han reservado el honor de dar a ustedes unas breves pero significativas palabras alusivas al evento a nombre de los organizadores. Fecha por demás importante para la sociedad de Agua Prieta y de todos los organismos encargados de mantener la seguridad y bienestar del país, que hoy nos encontramos reunidos aquí. Con satisfacción constatamos el cumplimiento cabal de todos los que participamos en la lucha permanente contra el narcotráfico, compromiso del deber que la nación nos exige como vigilantes de la seguridad y soberanía de nuestro país en sus diferentes áreas y ámbitos de trabajo. No obstante, la fatiga por las difíciles situaciones que es necesario enfrentar para lograr los resultados que podemos palpar en la plataforma que pronto se convertirá en hoguera, esta lucha exige la separación temporal de las familias y de la necesidad de conservar una moral alta al saber que nuestro trabajo redunda en el bienestar de nuestra sociedad. Y es que no es para menos. La idea fundamental es tratar de ir minimizando este mal que nos destruye y nos afecta hasta lograr su total erradicación. Es por todo este trabajo y por lo que aún falta por hacer que el día de hoy, 30 de enero del 2010, se llevará a cabo la incineración de primero, y esto aquí es donde me han solicitado que haga una breve introducción y ponderar sobre todo la labor del ejército mexicano en esta población. Definitivamente no podemos dejar de mencionar que más del 90% de las acciones que hoy van a ser llevadas a cabo su destrucción, es decir, el 90% de toda la droga que se ve en esa plataforma, son acciones que llevó a cabo la Sedena en esta población. También me han solicitado que dé este total de kilogramos de marihuana. Este total se va a ver afectado. En un momento dado teníamos un total de 1.417 kilos con 600 kilogramos, pero debido a una acción que se llevó anoche mismo en esta población, el total se verá afectado y van a ser 1.545 kilos de marihuana los que van a ser destruidos, y se llevaron a cabo 15 averiguaciones previas. Por esto, me ha solicitado la PGR en esta ciudad brindar un caluroso aplauso y una felicitación a los miembros de la novena Compañía de Infantería no encuadrada acantonada en esta población. La droga fue destruida en su totalidad por fuego, luego de que las autoridades accionaran el detonador eléctrico que incendia por chispa el diésel que baña el enervante. Informó para Notidiario Juan Carlos Ruiz Olvera.